Que cuentan, bueno, hoy vamos a hacer algo que he tenido en mente hace ratito, pero no lo he hecho todavía porque flojera, básicamente. Pero es medio interesante, ¿no? Como muchos sabrán, tengo, bueno, algunos detallitos de pintura que no he arreglado, y bueno, vamos a solucionar un problema de esos, haciéndolo un poco, mejorándolo, ¿no? Así que déjenme les explico. Y bueno, vamos a arreglar de aquí. Hay algo que no me gusta de aquí. Y es que aunque arreglamos esta mamada y lo podría tratar de arreglar mejor, se va a seguir craqueando aquí. Y bueno, han visto que hay paneles de narices así con aperturas de aire y es lo que voy a hacer hoy. Básicamente vamos a cortarlo, vamos a ver si la cagamos más o queda mejor. Voy a... Las medidas no las tengo hechas, así que las voy a hacer mientras lo hago, básicamente. Creo que voy a crecer un poco más la entrada. De esta, tal vez por aquí, o completamente hasta la orilla casi. Quiero que llegue hasta el final, porque hay unos que llegan hasta el medio, no se ven tan mal, pero no me gusta, prefiero más así. Voy a ver si lo puedo bajar poquito así, y luego rellenar las orillas, poner una malla metálica por atrás, resanar, pintar y todo ese show, ¿no? Y bueno, creo que quedaría bien. Me gusta cómo se ve fino así, pero hay otro dilema también, y es que me molestan. Que las líneas no son parejas por en este panel de nariz. Así que creo que va a ir más con el cuerpo si lo bajo un poquito también. Y bueno, ahorita voy a quitarlo y vamos a ver qué he hecho. Bueno, ya quitamos la nariz, aquí está. Se ve medio raro así, pero bueno, vamos al garaje. Bueno, lo primero vamos a marcar. No tengo cinta de papel, así que utilicé este de plástico chafa. Vamos a marcar donde vamos a hacer los cortes. A ver, pero primero vamos a analizar la situación, ¿no? A esta madre antes tenía un pinche agujero un grandote. La cuestión es que tiene un chingo de madre de bondo aquí, porque todo esto está tapado con puro bondo. Bueno, en malla metálica, no me acuerdo que le puse. No, si no me haría eso. Bueno, tiene bondo, en fin. Vamos a hacer un corte más arriba. Mi cuestión es que yo quisiera doblar esto. No sé si vaya a ser posible, así que ya vamos a ver determinando después de los cortes. Yo nomás quiero cortar aquí así. Bajarlo un poquito, rellenar las orillas, resanar todo, poner malla metálica y pintar y todo ese show, ¿no? Vamos a ver si se puede. Así que voy a poner la cinta y vamos a proceder a hacer los cortes y ver si no se craquea el bono y si podemos trabajar con él. Así que bueno, a ver qué show. Ya marcamos esta malla. Lo de abajo está marcado más o menos a lo pendejo, pero calculé que nomás las orillas queden bien, o sea, la medida de las orillas. Aquí es un poco más corta de todos los demás, más bajita, porque quiero que quede más fino, más pegado para choques. Y porque no vamos a cortar completamente esto, en caso, nomás vamos a hacer una rayita leve para que se doble un poco. Ya dependiendo de que cortemos todo esto de aquí. O sea, va a ir de aquí, acá. Ups. Bueno, toda esta línea y para acá. Así que bueno, lo voy a cortar con la radial y a ver qué he hecho. Ok, ya hicimos un corte. Bueno, o sea, todo el de este. Bueno, nomás quedan las esquinitas estas que creo que nomás empujándolo tendrían que zafar. Sí, ya está. Ahora voy a dar una limpiadita rápido. Me deja justo la cámara. Ya lo limpiamos más o menos. Ahora vamos a quitar la cinta. Está frío. Parece frío ahorita realmente, pero incluso aquí en el puto garaje está haciendo un pinche, está frizando, hijo de su pinche madre. Se nos viene la puta nieve, pero se rompe también la puta cinta de mierda. Pinche cinta, que dejen quito ese pedacito ahorita. Vamos a ver si puedo quitar así. Puta cinta barata. Realmente no me duele cortar tanto esta nariz porque ya saben que está cortada antes, ahí se nota. Y bueno, creo que del corte mamón así con un pedazo pegado y bien culero
de malla metálica con fibra de vidrio sobresaliendo ahí sin lijar ni nada. Está mejor que como lo dejé plano primero. Y aunque sea craqueado aquí y sea casi, o sea, mucho pedo de arreglarlo, va a quedar mejor como lo vamos a hacer. Entonces, ahorita vamos a tratar ese tema. Yo quiero que quede una abierta así. No sé qué tan pronunciada. Yo quisiera. A ver, déjenme busco algo que le pueda meter ahí para enseñarles más o menos. Ya construí mis brackets, o como les quieran decir. Van posicionadas por la parte de abajo. Y bueno, les voy a mostrar más o menos. Tengo las de los dos lados. Y esto nomás está para que se sostenga ahí. A ver si esta la puedo centrar ahorita más o menos como quiero. Más o menos van así. Agarrando justo la puntita ahí. Y bueno, tal vez terminemos con. Voy a tratar de atornillarlo por el lado, no sé, pero te voy a ver para que nomás quede el tornillo de aquí y se note. Pero si no, vamos a tener que atornillarlo aquí, pues ni modo. Ya veremos qué se hace. Podría poner una. ¿Cómo se llama esa depresión? Una. ¿Cómo se llama? Un perno. Pero me da flojera hacer el agujero y todo ese show, así que vamos a poner tornillos. Y bueno, vamos a hacerlo. Lo más que puede mejor quedar así es. Poner un tornillo aquí y luego el otro hacia afuera. El de adentro no me tengo que preocupar porque va a ir de adentro hacia afuera. Y nada más se van a ver como, o sea, el tornillo. Pero este va a apuntar hacia afuera. Así que lo que voy a terminar haciendo es recortarlo con la radial por afuera al final. Y darle una pintada y todo ese show. Así que bueno, no está mal. Pues ya quedó. Lo voy a poner aquí, o sea, en ese lado rellenarlo. Y los de acá, pero creo que me gusta así. Iba a pintarlo, pero no tengo pintura negra aparentemente. Que yo creí que sí tenía, pero no, aparentemente no. Debería de tener, yo estoy inseguro que me sobró lo del eclipse. Pero me encontré verde, clear, 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 blanco, 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 verde, verde. Naranja, azul. Ese azul es azul, sí. Ah, y ese allá es azul también. Y aquí son otros desmadres. Yo tenía negro. Tenía. Del verbo tener. No sé, lo pinto con Sharpie, ya chingada. Es lo que va a terminar haciendo ahorita. Por el momento. No fue tan mal, ¿eh? Me gusta. Hay que arreglar el parachoques. Ya luego lo detallamos mejor. Por ahorita se va a quedar así. Poner la malla metálica también después. Pero no está mal. Hay que acomodar estos parachoques, voy a eliminar estas cosas, poner malla metálica de eso y detallar todo.